Revisamos otros temas. La aplicación GOVC y el portal web Juntos Ecuador son dos herramientas digitales que el gobierno promociona. Según las autoridades, estos mecanismos facilitan los procesos de trámite en línea para los ciudadanos e incentiva también el consumo de productos nacionales. Con ellas, las micro, pequeñas y medianas empresas trabajarán en el esquema del comercio electrónico. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, en Ecuador alrededor de 3.000 trámites están digitalizados, es decir, se los puede realizar por Internet. El país, a nivel regional, ocupa el cuarto lugar en el ranking de gobiernos electrónicos. Con miras a mejorar procesos para que el ciudadano, a través de Internet, realice trámites en instituciones públicas, este lunes se hizo el lanzamiento de la aplicación digital gov.es, disponible ya para teléfonos inteligentes con sistema Android y a partir del 10 de julio para iOS. Hasta fin de año, presidente, su compromiso es tener el 70% de trámites digitales y lo vamos a hacer. Y hasta fin de gobierno, en mayo del 2021, vamos a tener el 90% de trámites digitales, presidente. A la par, se creó la página web Juntos Ecuador. Se trata de un portal para incentivar el consumo de productos nacionales y a la vez que las micro, pequeñas y medianas empresas desarrollen procesos de promoción y comercio electrónico. Esta plataforma MarketClick, que es una plataforma que ya actualmente está uniendo a 4.000 productores, principalmente de la Sierra Central, para unir sus productos con el consumidor final. Usted puede entrar a esta plataforma y seleccionar, por ejemplo, un kilo de guayaba, si lo quiere comprar, se lo puede comprar directamente al productor y le puede llegar a su domicilio. El presidente Lenín Moreno dijo que los ciudadanos deben adaptarse a los cambios, al ritmo que impone la tecnología. Que nos asombremos ante la ciencia y la tecnología de última generación y que nos inspiremos con el arte. Y si es que no aprendemos a ser mejores seres humanos con respecto a la naturaleza que nos rodea. La implementación de la aplicación gov.es y del portal Juntos Ecuador no representó ningún costo para el presupuesto del Estado. Javier Ceballos, Ecuador TV.